DeSantis derrocha dinero, PAN se tambalea y los republicanos se quedan atrás, el panorama sombrío de 2024. Mis patriotas, entérate de este reporte completo, ya que la carrera presidencial de 2024 se está calentando y los republicanos tienen problemas para competir con el presidente Biden en recaudación de fondos. Amigos, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, que es uno de los favoritos de los conservadores, recaudó mucho dinero, pero también lo gastó rápidamente en viajes, nómina y publicidad. Además, la mayoría de sus donantes son ricos y poderosos, lo que indica que no tiene mucho apoyo popular. Otros candidatos republicanos como Mike Pence y Nikki Haley tampoco lograron impresionar con sus cifras. Mientras tanto, los candidatos que se financian a sí mismos dependen de sus propias fortunas para mantenerse en la carrera. ¿Podrán los republicanos encontrar un líder fuerte y carismático que pueda desafiar a Biden en 2024? Esa es la gran pregunta que surge de las últimas presentaciones de campaña. Mis amigos, ¿cuáles son las principales preocupaciones de los votantes republicanos? Las principales preocupaciones de los votantes republicanos varían según las fuentes, pero algunas de las más mencionadas son la inflación, el no-NESER, la inmigración y el crimen. Según una encuesta de NBC News, el 44% de los votantes republicanos nombraron la inflación como el tema más importante, seguido de la inmigración, 15%, el no-NESER, 14%, y el crimen, 12%. Según una encuesta del Washington Post, los republicanos tienen ventajas sobre los demócratas en temas como la economía, la seguridad nacional y la inmigración. Según una encuesta del Texas Tribune, el 65% de los votantes republicanos eligieron la inmigración o la seguridad fronteriza como su principal preocupación. Según una encuesta del Pew Research Center, los republicanos lideran en el tema de la economía, mientras que los demócratas tienen ventajas en el clima, la salud y las cuestiones raciales. ¿Te has preguntado cómo ha cambiado la política migratoria en Estados Unidos recientemente? Pues patriotas, la política migratoria en Estados Unidos ha cambiado recientemente en varios aspectos, especialmente desde que el presidente Joe Biden asumió el cargo en enero de 2021. Algunos de los cambios más importantes son: Biden envió al Congreso un proyecto de ley que crearía un camino de 8 años hacia la ciudadanía para los 10,5 millones de inmigrantes indocumentados que viven en el país. Además de actualizar el sistema de inmigración basado en la familia, revisar las reglas de las visas basadas en el empleo y aumentar el número de visas de diversidad. Biden también revocó varias restricciones impuestas por la administración de Trump, como la regla de carga pública que niega las tarjetas verdes a los inmigrantes que podrían usar beneficios públicos como Medicaid, y las restricciones a la emisión de visas a los inmigrantes establecidas durante la era pasada. Biden anunció planes para aumentar las admisiones de refugiados, preservar el alivio de la deportación para los inmigrantes indocumentados que llegaron al país cuando eran niños y no aplicar el programa Permanecer en México que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en México, mientras se procesan sus reclamos. Sin embargo, en diciembre de 2021, Biden restableció este programa después de que la Corte Suprema respaldara una demanda de Texas y Missouri que impugnaba su cierre. El Senado está considerando varias disposiciones sobre inmigración en un proyecto de ley de gastos, el Build Back Better Act, que la Cámara de Representantes aprobó en noviembre de 2021. Si bien el paso del proyecto de ley es incierto, así como la inclusión de reformas migratorias en la versión final del proyecto de ley, la legislación haría que unos 7 millones de inmigrantes indocumentados fueran elegibles para solicitar protección contra la deportación, permisos de trabajo y licencias de conducir. El Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional anunciaron nuevas medidas para reducir aún más la migración ilegal en el hemisferio occidental, ampliar significativamente las vías legales para la protección y facilitar el procesamiento seguro, ordenado y humano de los migrantes. Estas medidas incluyen ampliar los programas existentes para reasentar a los refugiados y solicitantes de asilo desde Centroamérica y otros países, fortalecer la cooperación regional con México y otros socios, y mejorar las capacidades para gestionar las fronteras y brindar asistencia humanitaria. Y veremos también, amigos, cómo afecta la política migratoria a los trabajadores agrícolas en Estados Unidos. Ya que la política migratoria afecta a los trabajadores agrícolas en Estados Unidos de varias maneras, tanto positivas como negativas. Algunos de los efectos son: el proyecto de ley de modernización de la fuerza laboral agrícola de 2021, que fue aprobado por la Cámara de Representantes y está pendiente en el Senado,
permitiría que muchos trabajadores agrícolas indocumentados, así como sus cónyuges e hijos menores, solicitaran el estatus de trabajador agrícola certificado, CAW, por sus siglas en inglés, que les otorgaría una residencia legal temporal y la posibilidad de obtener la residencia permanente y la ciudadanía después de cumplir ciertos requisitos. El proyecto de ley también reformaría el programa de visas H-2A para trabajadores agrícolas temporales, facilitando su contratación y mejorando sus condiciones laborales. La escasez de mano de obra agrícola ha provocado que muchos agricultores recurran al programa de visas H-2A para contratar trabajadores extranjeros. Sin embargo, este programa tiene altos costos y requisitos burocráticos para los empleadores y ofrece poca protección y beneficios para los trabajadores. Además, el programa no cubre a los trabajadores agrícolas que realizan tareas que no son estacionales o temporales. Los trabajadores agrícolas indocumentados, que representan alrededor del 49% de la fuerza laboral agrícola del país, enfrentan el riesgo constante de ser detenidos y deportados por las autoridades migratorias. Esto afecta su bienestar físico y mental, así como su capacidad para negociar mejores salarios y condiciones de trabajo. Muchos de estos trabajadores también carecen de acceso a servicios de salud, educación y vivienda adecuados. Y eso no es todo, amigos, ya que también la política migratoria afecta a las comunidades rurales en Estados Unidos. Porque aunque no lo parezca y de hecho hablan de esto, pero resulta, amigos, que la política migratoria también tiene un impacto en las comunidades rurales en Estados Unidos, tanto en términos económicos como sociales. Algunos de los efectos son: las comunidades rurales dependen en gran medida de los trabajadores agrícolas inmigrantes, tanto documentados como indocumentados, para mantener la producción y el abastecimiento de alimentos. Sin embargo, la escasez de mano de obra, las restricciones migratorias y las condiciones laborales precarias afectan negativamente a los agricultores y a los trabajadores, así como a la seguridad alimentaria y los precios de los alimentos. Las comunidades rurales son cada vez más diversas, ya que muchos inmigrantes se establecen en áreas rurales para trabajar en la agricultura u otras industrias. Según el censo de 2020, el 19% de la población rural es de origen hispano o latino, el 8% es afroamericana y el 3% es asiática. Además, el 7% de la población rural nació en el extranjero. Estos cambios demográficos plantean desafíos y oportunidades para las comunidades rurales en términos de integración, servicios públicos y desarrollo económico. Las comunidades rurales se ven afectadas por las políticas migratorias que afectan a sus residentes, ya sean inmigrantes o ciudadanos estadounidenses. Por ejemplo, el proyecto de ley de modernización de la fuerza laboral agrícola de 2021 podría beneficiar a muchos trabajadores agrícolas indocumentados que viven en áreas rurales al ofrecerles un camino hacia la ciudadanía. Por otro lado, el programa Permanecer en México podría perjudicar a los solicitantes de asilo que buscan refugio en comunidades rurales fronterizas al obligarlos a esperar en México mientras se procesan sus casos. ¿Y tú dime qué opinas? Dios te bendiga y bendiga a los Estados Unidos de América.